El Centro Dan Sullivan Panamá es una institución educativa creada mediante la Ley 68 del 2012. Su autoridad máxima es un patronato y su misión es proveer una educación funcional a personas con autismo u otras condiciones intelectuales, así como a sus familias y a la comunidad. Y aunque el centro abrió sus puertas en agosto de 2012, su proceso de capacitación comenzó en diciembre de 2011, cuando fueron seleccionados 3 administrativos para viajar al Centro Dan Sullivan Perú, para capacitarse en toda la metodología del currículum funcional natural. La primera vez estuvimos un mes allá, un mes completo, viendo, participando en las aulas, compartiendo con padres, compartiendo con personal técnico, con personal administrativo del centro, para conocer de primera mano realmente todo lo que teníamos que hacer acá. No fue un trabajo fácil porque empezamos de cero, pero tuvimos el apoyo en ese momento del MEDUCA, CENADIS y del IPE. Hoy día el CASPAN cuenta con una población que sobrepasa los 100 alumnos que van desde la etapa preescolar hasta los 18 años, brindando así respuestas efectivas a una gran cantidad de familias. El trabajo se hace en conjunto con los familiares. Es por eso que las especialistas se preparan con anticipación, van a las casas de los alumnos y el equipo se mantiene en constante capacitación. Estamos desarrollando programas innovadores que buscan mejorar el desempeño de los chicos en aula y buscan también tener un impacto positivo en la calidad de vida, no solo su vida, sino la calidad de vida de sus familias. El objetivo fundamental del Centro Dan Sullivan Panamá es la inclusión, pero no una inclusión tradicional. La propuesta del Centro Dan Sullivan es innovadora, es única, porque antepone todo o sobre todas las cosas a la persona, independientemente de su condición, a la persona con sus habilidades, que todas las tenemos, con su modelo particular de aprendizaje, con su situación familiar única, con su situación psicosocial única, y tratamos de exaltar esas habilidades y de reforzar esas alianzas con la familia y con la sociedad para que esa persona entonces pueda ser productiva e incluida en una sociedad. Y en este sentido surge una parte muy importante para el programa. Hablamos de su voluntariado, uno de los pilares más fuertes. El Grupo Abejas, que son los servicios sociales escolares, son todos los chicos que vienen de las escuelas mayoritariamente secundarias a ofrecer sus horas de voluntariado. Después viene el grupo de los búhos, que son todos aquellos estudiantes universitarios que sienten la motivación de hacer sus pasantías o servicio social universitario en el centro y se les hace una programación para que durante esas horas que les exigen ellos puedan realizar trabajos en el centro que sean de beneficio para los chicos y las familias. También tenemos el grupo de los delfines, que son los padres, los tutores y los abuelos, que permanecen aquí o que no, porque pueden ser que trabajen también, pero que siempre están vinculados al centro y que están apoyando, donando o brindando horas de servicio en la programación semanal que se les hace y participando en las actividades de respiro o de terapia ocupacional que tenemos para ellos. También existe otro tipo de voluntariado que son los águilas, que son personas afines al centro que no tienen ningún vínculo con algún estudiante, pero tienen el deseo de hacer servicio voluntario y entonces se acercan y pues se organizan en los eventos o en diferentes actividades. Cuando hablamos de chicos con habilidades diferentes, debemos mencionar también el gran trabajo en equipo que se lleva a cabo diariamente dentro de la institución. Se está creando un ambiente muy agradable entre los mismos padres, los estudiantes, porque nos reconocen como parte de su familia y de su escuela. Y creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos nosotros como administrativos
de sentirnos parte de este grupo, de ser parte importante de este proyecto, de aportar nuestro granito de arena y de tratar o de buscar la belleza de que Caspán sea el líder en traer e integrar a los chicos a una vida independiente, feliz y por ende productiva. Los servicios que ofrecemos son integrales y productivos. Buscamos que los chicos aprendan a desenvolverse, que entiendan sus habilidades funcionales para que puedan desarrollarse en sociedad y así se vuelvan independientes. Hay que agradecer todo ese empeño que se puso, todo el recurso para que este centro se convirtiera en una realidad y darle respuesta a un grupo de la población que no estaba recibiendo respuesta. Por eso el compromiso del centro en todo sentido, empezando por el personal desde adentro, desde lo más dentro de nuestro ser, para poder entonces ser congruentes y enseñarle esto al chico primero en aula, a las familias, en las escuelas de familia y a la sociedad en general, que pues creen nosotros, que se nos acercan y que nosotros creemos que podemos cambiar.